Bueno, me llegaron hoy ya los pedidos que hice a él, que me tardaron nada más que una semanita, súper rápido todo, y nada, pues es todo esto. ¿Vale? Bueno, voy a ir diciendo poquito a poco las cosas y así seguro no me pierdo. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos con el eyeliner mineral este, que es el Midnight, que es un tono azul bastante oscurito y me costó, perdón, 3 libras. Luego tengo el gloss, este de aquí, el 2-in-1 Conditioning Gloss, que es en el tono Supermodel. No me gusta, ya lo he probado, no me gusta nada como me queda, porque yo pensé que era naranja. Pues bueno, incluso en la cámara se ve naranja, pero es bastante rosa, sí, así que no me gusta. Y me costó 3 libras con 50, este. Después me cogí el blush o el blush, el Peachy King, este, que es como un tono marroncito. Que bueno, está bastante bien, la verdad. Me gusta mucho como es. Y me costó 3 libras con 50. Me compré también los polvos compactos en el tono porcelana, porcelén. Y me costaron 3 libras con 50, también como el blush, lo mismo. Y vienen con la esponjita de Elf. El High Definition Powder también me compré estos, que son como los polvos para final de maquillaje, para matificar. Vienen con la borlita de Elf también y la tapita. Estos me costaron 6 libras. Me compré también este pincel, el de contorno, el Contour Brush. Y yo pensé que iba a ser más pequeño, la verdad, que iba a tener una punta más finita, así como el de MAC. Pero es bastante gordita, así que para lo que lo quería, pues no me va a servir. Me costó 3 libras con 50. Me compré también la Kabuki, que esta brochita o este pincel me encanta. Bueno, pincel no, ese es brocha, mejor dicho. Vale, es la de estudio, la del modelo estudio, y me costó 5 libras. Y luego me compré esto, que es para los pincelitos. Vale, viene ahí con el logotipo de Elf. Y nada, pues es el chiquitín, porque el grande no quedaban ya. Y ese me costó otras 5 libras, igual que la Kabuki. Y nada, en general me han gustado todo mucho. Me ha llegado hoy, así que no he podido probar nada. Lo único que he probado ha sido el gloss. Y no me gusta, aparte por el color, sino porque el gloss se va tanto por la parte de fuera como por la de adelante. Al final queda todo el envase bastante, bastante pringoso y no me gusta por eso. Nada, voy a seguir con las otras compritas que hice y ya seguimos. Y bueno, las compritas que hice en Sephora y en el Corte Inglés, en MAC, son estas. Bueno, compré tres pinceles, este de pelo de pony, que es especial para hacer los smokey eyes, el segundo, que es el biselado, y el tercero, que también es biselado, es un poquito más grande y trae el peine para las cejas. Me compré ese delineador en gel en marrón, en Sephora evidentemente, y la paleta de cuatro correctores de Sephora también, esta. Bueno, después me compré también en Sephora este trío de que tiene crema de día, jabón facial y crema de noche. Es en el paquetito trap de viaje. Y bueno, luego digo los precios. Ahora mismo no tengo aquí los tickets. Luego tengo el esmalte, bueno, estos dos esmaltes, que exactamente no son esmaltes. El de Dior es una base antes de aplicar el esmalte de uñas, y el de MAC es para aplicar por encima del esmalte, para que me dure más y no salgan grietas. ¿Grietas? Bueno, no sé, que no se rasque el braje. Y nada, pues esto es lo que me compré. Oye, negra, mira cómo suena el bongo. Oye, negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás.
quieres yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar. Primero con una pierna y luego con la otra al compás. Si quieres también te canto, yo te lo puedo cantar. Con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar. Sí, señora.